What little ones? Which one is it for? Stand on the side. ¿Qué te tomamos para el culo? Stretch your arm forward. Tome la servilleta, por favor, señor. Somebody take the handkerchief. Más que pueda. As far as you can. Thank you.
más por porque se me salía. I was scared to raise my arm because of the para peinarme el pelo, tenía que peinarme del lado porque si no se me salía el hueso. To comb my hair, I had to turn it sideways because my shoulder would come out of place. I'm pretty good, but I'm doing now. The leaders that work with the Pastor Samuel to come forward. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Para el mes de junio del año que viene, Dios te tiene una sorpresa. Starting in the next year of June. Santo. The Lord has a surprise for you. Santo. Anota eso. Para el mes de junio del año que viene, Dios te tiene una sorpresa. June, qué lindo Dios, aleluya. Oye, Santo. Aparte de esa sorpresa, hay algo muy fuerte que sucedió hace aproximadamente un mes y medio. Te veo dando de puerta a un lugar. A un lugar y pidiendo. Santo. Dice Dios, yo te entrego lo que me estás pidiendo. Qué lindo Dios. Aleluya. Yo fui quien te dijo, come el aceite, ven a la muerte. No tengas buen hombre, diga. Santo. Hay gente que por falta de identidad está preocupada contigo. There's people with false identity are worried about you. Por falta de identidad. Porque te ven como una amenaza. Because they see you as a threat. Dice a Dios, pero por cuál eres casa de paz, lo voy a hacer. God says, we're a house of peace. Yo honro a los que me honran. I honor who honors me. Han venido momentos de desolación, pero he estado contigo. Tú no estás solo. There's been times when you're feeling alone, but you're not by yourself. Estoy tratando mucho contigo en los sueños, dice el Espíritu de Dios. I've been working with you through the dreams, the Lord says. Presta atención a los sueños que te estoy dando. Pay attention to the dreams I've been giving you. Vas a tener que hablar. You're going to have to talk. Porque vas a interesar otro sitio. Because you're going to straighten what's been. Por eso te he separado para mí. That's why I separated you from me. Y voy a hacer cosas grandes. I'm going to do big, great things. Lo que se ve rebelde, yo lo voy a cambiar. What's going to be against you. Porque tu casa me pertenece. Because you're. Y yo estoy en control de lo tuyo. And anything that's against you. Así ha dicho el Señor. The Lord says. Extienda la mano hacia acá, iglesia. Everybody stretch your hand forward to the pastor.